de los medios de comunicación sin libertad, lo que queda es propaganda. Y de la libertad, ¿qué queda de la libertad sin medios de comunicación? Es decir, las libertades, tal como las conocemos, quedarían alteradas y en qué medida si los medios de comunicación dejaran de cumplir su función. Yo creo que es la función de espacio público para el debate cívico. Cambian muchas cosas, eso cambio acelerado que llamamos revolución, pero por encima de esos cambios lo que se averigua es que lo que no han cambiado son las pasiones del ser humano. Pero el cambio tecnológico que yo comparo con, porque muchas veces me preguntan, ¿qué referencia? A veces he oído hablar de una referencia con Gutenberg, con el descubrimiento de la imprenta. Yo creo que va corto, esto va corto. Esto se puede comparar, en mi opinión, con lo que pasó hace 60 millones de años cuando un meteorito cayó en el planeta y destruyó los dinosaurios. Es exactamente lo que está pasando ahora. Todos los dinosaurios están destinados a morir. Por lo tanto, las situaciones son totalmente diferentes. Y es que la realidad está intervenida. La realidad está intervenida. Todo. Vamos a un parque y nos han fotografiado la matrícula. Estamos en la, y saben con el móvil dónde estamos. Yo por eso no llevo móvil. No lo tengo. Todo está perfectamente intervenido y esa intervención de la realidad también altera la realidad. Me he preguntado en estos años por qué la televisión, entre todos los medios de comunicación, que es el más joven de los medios hasta la llegada de la red, ¿por qué propiamente la televisión aguanta mucho mejor de todos los otros medios? No todos los otros medios sufren, pero creo que se puede constatar fácilmente como la innovación tecnológica a la televisión. Cuando hablo de televisión, hablo en general de la televisión. Yo soy, si me lo permitís, un especialista de un tipo de televisión, la televisión comercial, la que se hace para proveer las empresas de una energía fundamental en el desarrollo de sus actividades, que es la construcción y la defensa de la marca, la publicidad, porque se llama la publicidad. Y dicho sea de paso, yo no soy periodista, soy vendedor de publicidad, como perfil profesional. Te lo digo con orgullo porque vender, he descubierto con mis 63 años que es la actividad fundamental de la vida. Vendes cualquier cosa tú hagas, con tu mujer, con tus hijos, con tu jefe, te dedicas a vender. La televisión ha salido indemne. Al revés, me parece que todo lo que se presenta nuevo se presenta con una ambición de ser televisión. El teléfono quiere ser televisión. Los que fabrican televisores, que son una cosa diferente de televisión, quieren ahora llegar a ser televisión. Las telefónicas quieren ser televisión. Esto deriva no solamente por la fortaleza del modelo de negocio de la televisión, deriva del ser inmune, vacunada por derivación genética, diría yo, a los grandes factores de cambio que están revolucionando el mundo de la comunicación. Lo que yo pienso es que todos los medios van a ser afectados por este cambio. Todos. Es verdad que el reino de la imagen viene, el reino de la video viene, también en la televisión viene el reino del low cost, como el reino del lujo. Comparto plenamente ese análisis suya, pero no comparto el hecho que la televisión sea una isla que vuelve a ser aislada de ese fenómeno. Me gustaría mucho que usted tuviera la razón, porque yo sería mucho más tranquilo en el oficio que es el mío hoy día, pero le quería compartir con esa idea. No solo cosa, porque quiero... No tenemos el mismo oficio. Nosotros somos una televisión comercial, una empresa privada. Usted trabaja en el servicio público. Y yo estaría muchísimo más preocupado de trabajar en una televisión pública que no en una empresa privada. Espero tener el tiempo para explicar por qué. Está el periodista multitarea que toma nota, que lleva la grabadora, que lleva la cámara de vídeo, que está mandando tweets, mil cosas. Y todo eso
al mismo tiempo produce un detrimento de la calidad de lo que hace. La foto que hace el periodista con su móvil no es igual que la que hace un profesional de la cámara, ni mucho menos. Es decir, se busca el low cost, que ha dicho, y se renuncia al lujo de las cosas bien hechas. El Congreso de los Diputados ha cambiado la información por una razón muy sencilla. Los periodistas no están en la tribuna de prensa. Están cada uno en su cabinita viéndolo en la señal institucional. Y no es lo mismo la señal, por muy neutra que sea, vista ahí, que si estás en la tribuna de prensa y puedes dirigir libremente tu mirada a donde te dé la gana, no donde te la dirige la cámara de televisión. Luego está la cuestión que le gusta a Mauricio, la imagen esta de que estamos inundados de fragmentos noticiosos inconexos y en medio de esa inundación nos falta lo que falta, la primera carencia, la más grave que se detecta en una información. Está la gente en una inundación, que es, está la gente con el agua al cuello, y qué es lo primero que le falta y a lo que hay que acudir inmediatamente a resolver. Le falta agua potable. Eso es la tarea para mí irrenunciable de los medios de comunicación, suministrar agua potable en medio de la inundación esta de fragmentos de los videos inconexos. Hay que acabar con esta idea que hay docentes y discentes. La gente no se la debe educar, se educa solita, tiene la posibilidad de elegir lo que quiere, nunca jamás como ahora. Y sobre todo, cuando no paga nada, como no paga nada cuando ve una televisión comercial, mientras que paga los impuestos que sirven para alimentar la televisión pública. No, yo he venido a vivir en España porque no se paga el canon. El canon de televisión aquí no se paga. He decidido que dentro de mis prioridades era no pagar el canon, siendo yo un defensor de la televisión pública. Pero hay que llamar las cosas como son. Televisión pública de servicio público financiada con dinero público, en la medida que una colectividad decida tenerla. Se le puede dar 1.000 millones, se le pueden dar 2.000 millones, se le pueden dar 4.000 millones. Esto no lo tiene que decidir el mercado, esto lo decide el gobierno, que decide darle lo que considera oportuno. Alguien tendrá que aceptar. Si 35 millones de españoles que dedican 2 horas, 4 horas y media al día a ver la televisión, dedican más tiempo a un programa que no a otro. No es una manera de medir lo que opina esta gente? Porque cuando nos dice nosotros que le dedicamos una cadena al partido de izquierda, olvidando de decir que le dedicamos otra a defender una idea de centro-derecha, pero no se preguntan por qué hay una cadena que se dedica solamente a defender las ideas de la derecha más extremas y saca una audiencia que es la cuarta parte o la quinta parte de la de izquierda. ¿Esto es porque soy guapo yo o porque la gente le interesa más un discurso que otro? Porque la gente elige libremente, por lo tanto a nadie le puede a esta altura del cuento pasar por la cabeza de educar. ¿Ma dónde están? En Unión Soviética. Me tomo una libertad de 30 segundos. Bueno, venga. Escucha, porque esto es fundamental para entenderlo. Cuando se le pide a un medio de comunicación, especialmente a la televisión, de ser, esto lo habré yo oído decir 1.000 veces, imparcial y pluralista, se le pide lo imposible. La imparcialidad es ausencia de parcialidades. El pluralismo es suma de parcialidades. Un medio no puede ser contemporáneamente imparcial y pluralista. La televisión pública tiene que ser imparcial porque la pagamos todos. Y el sistema de los demás medios puede ser plural si hay distintas formas de parcialidades. El pluralismo implica la parcialidad. Si no hay parcialidad, no hay pluralismo, porque si no, existiría solamente un medio. Como los que reclaman la verdad. ¿Ma la verdad de quién? ¿La verdad del obispo o la verdad del delegado del gobierno? ¿La verdad de Pablo o la verdad de Mariano? Cada uno tiene su verdad. Lo importante es que todas estas verdades se representen. Y si después más gente ve una televisión
Mira lo que pasa, que me parece muy democrático, que esta televisión vende más publicidad, la vende más cara, tiene más recursos y se afirma como empresa. Pero en base a un proceso basado en el consenso de la gente. Somos el espejo. Los feos son los demás. Bueno,